naturalista, fantástico, contador de historias, creador de mundos, dueño de una poderosa capacidad expresiva y de una gran riqueza plástica y estética. Álvaro Santiago es muralista, dibujante, escultor, grabador, ilustrador y ceramista. Su discurso se inscribe en el modernismo, por eso es penetrante, con un estilo inconfundible y atemporal. Álvaro Santiago es uno de los artistas contemporáneos más versátiles y expresivos de México y de su natal Oaxaca. Su corpus de trabajo es un torbellino en la integración de materiales, técnicas y colores, en las más variables formas de creación artística. Yo me di cuenta de que me gustaba más bien dibujar. Yo no sabía que existía el arte, no sabía que había escuelas de pintura. Fue en la primaria cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Fue cuando me supe a través de un amiguito que iba a la Escuela de Bellas Artes y llevaba su cuaderno de dibujo, un escribe con papel de China. Y a mí me llamó mucho la atención y le pregunté y me comentó de que estaba yendo a la Escuela de Bellas Artes a aprender a dibujar. Y yo en ese momento dado dije, no, pues yo quiero ir donde me enseñen a dibujar. Pero ya desde antes yo dibujaba en el salón, hacía cositas, ¿no? Pero ya después en la Escuela de Bellas Artes fue cuando ya empecé a saber lo que era la pintura que existía. Picasso, Miguel Ángel, toda esta serie de cosas. Fue cuando ya dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí fue que inicié ya en algo más formal, sin pensar llegar a ser artista. En los años 70, Santiago comenzó a desarrollar un estilo propio. Si bien había estado influido por los grandes muralistas, principalmente por la obra de David Alfaro Siqueiros, ya se vislumbraba un camino personal. Después de una temporada en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca, Álvaro se traslada a la Ciudad de México y en 1975 se inscribe a la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda. Llegué a la Escuela de la Esmeralda. Ahí estuve un tiempo, pero yo ya había estado en Oaxaca con escultura, dibujo, figura con modelo. Ya llego a la Esmeralda y bueno, me encuentro con lo mismo. Ya me habían enseñado cómo se prepara una tela, cómo se imprima, cómo se estira y todo. Llego a la Esmeralda y es lo mismo más o menos. Oaxaca es uno de los pocos estados de la República Mexicana que se distingue por el alto grado de reconocimiento a sus pintores. De hecho, han logrado consolidarse como la Escuela Oaxaqueña de Pintura. Sin embargo, en el momento que Álvaro Santiago era estudiante, la entidad aún estaba en desarrollo y faltaban muchas oportunidades para los artistas. En ese momento no había esa efervescencia. Existía el taller Rufino Tamayo, pero todo ese movimiento que hay ahorita, que hay infinidad de pintores, tú alzas una piedra y encuentras un pintor, hay muchos, y qué bueno, porque eso permite de que haya más pintores buenos, ¿no? Era distinto, no había galería, no había nada más la Casa de la Cultura, Bellas Artes y... Toda esta efervescencia se fue dando poco a poco hasta llegar ahorita, ¿no? Ya es otra cosa, ya tiene una presencia a nivel nacional, internacional,
y pues siguen saliendo pintores. Para Álvaro Santiago, su verdadero comienzo en el medio artístico fue la exposición intitulada Sufrimientos, cuando contaba con 25 años de edad. En los años posteriores, su carrera comenzó a despegar rápidamente, sumando más de 70 exposiciones colectivas en México y en el extranjero. En marzo de 2007 se inaugura el proyecto más ambicioso del pintor hasta el momento, el Circuito de Exposiciones, Me Rento para Soñar. Proyecto que auspició la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 3 años. Por ejemplo, la obra de Me Rento para Soñar, que fue hace 6 años, fueron aproximadamente 200 piezas. Y de esas 200 piezas hay óleo, dibujo, grabado, escultura en metal, talavera, viñetas que he ilustrado varios libros y no me acuerdo qué otras piezas. Entonces se hizo por cada técnica una inauguración en diferentes sedes, en varios museos e instituciones educativas. Entonces se inauguró una exposición diaria durante 7 días. Entonces toda esa obra la produje durante 1 año. Ya cuando se inauguró las 7 exposiciones a la semana, tenía el síndrome de posparto, porque andaba en el estudio así como que no sé qué hacer, porque ya había producido toda la obra y pues me sentía así algo que me faltaba, o sea, el cansancio. Pero ya después, unos meses, ya volví a retomar la dinámica, empezar a trabajar. Y de esa exposición se hizo una selección que se llevó a Estados Unidos y a Canadá. Estuvo aproximadamente 4 años en diferentes lugares de los consulados de México. Por su calidad y aportación al arte, la obra de este pintor oaxaqueño también forma parte de importantes colecciones plásticas de museos e instituciones mexicanas y extranjeras. 2012 inició con muchos proyectos para el artista. Actualmente se presenta la exposición Corteza Abierta en el Museo de los Pintores Oaxaqueños. Y en Mérida, gracias a los auspicios de la Fundación Cultural Macay, se exhibe Segunda Quimera. Julén Ladrón de Guevara considera que Álvaro Santiago es poseedor de una iconografía personal fuera de los estándares de la llamada Escuela Oaxaqueña de Pintura. La quimera siempre persigues algo. Estás sobre de eso, la persigues, la sueñas, de repente crees que ya lo alcanzaste este personaje, este objeto, este objetivo o esta meta. Y cuando estás ahí, te sientes en el umbral, hay otro, ¿no? En esta exposición hay dibujos grandes, dibujos sobre tela, dibujos al carbón, sanguina, pastel, el grafito,
vuelvo a repetir, yo dibujo mucho. Para mí el dibujo es muy elemental e importante. Es la base, creo yo, que es la base para la obra. No importa que sea figurativa y no importa que sea abstracta o geométrica o etcétera, etcétera. Siempre el dibujo es muy importante. Para mí el dibujo es esencial. Entonces aquí hay bastantes dibujos de diferente formato. Hay óleos recientes y óleos sobre materiales de desecho que hice en algún momento dado, que son sobre tiras de los guacales de fruta. En una ocasión me cambié de casa y tenía cerros de guacales. Dije, no, pues estos hay que usarlos. Y los usé y hay unos óleos, ¿no?, de este tipo. Entonces hay ese tipo de obra aquí en la muestra. Se puede pensar que al partir de la figura humana y lo orgánico, Santiago es figurativo, pero en las piezas que desarrolla no expresa ningún realismo puro ni una reproducción de la realidad. Su paleta es de colores cálidos, marrones y verdes. Además, su gama incluye negros, grises o combinaciones coloridas, todo con un fin común, un indiscutible valor cromático, siempre unido y distinto. La muestra es festiva, o sea, no es hay color. Yo provengo de un estado donde hay mucho color y además hay muchos artistas, y pues de niño mamas ese color, esas formas, ¿no? Mi obra, pues, yo creo que transmite, no sé si sea así, algo agradable, algo si no festivo, pero sí muy 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 amable. En ciertas ocasiones, Álvaro ha señalado, con su característico buen humor, que su mejor cuadro es el que está por venir. Pero esto es solo un reflejo de la capacidad del artista por reinventarse. Son hijos toda la obra, y estos hijos pues tienen al final de cuentas una vida propia y van haciendo su camino. Y llegan a un lado, llegan con un coleccionista, se van a otras muestras y pues ya son a veces ajena, ¿no?, con el tiempo. La ausencia de rostro en las obras de Santiago se debe a que quizás para él la cara tiene muchas máscaras, mientras que el cuerpo es más expresivo y auténtico. Se fue dando en el transcurso de los años. O sea, no fue una decisión que yo haya dicho, es que yo necesito buscar una característica especial, sino que con el tiempo se fue haciendo esta personalidad plástica, que ya ahora se me hace difícil ponerles boca o hacer unas caras realistas o algo parecido. Las veo ya casi deformes. Lo que pasa es de que el rostro al final de cuentas viene siendo una máscara de lo que tú eres, o sea, de lo que nosotros cuando realmente somos. Lo sentimos cuando estamos solitos en la cama, en la almohada, nos da miedo, tenemos temores, pero ya cuando salimos al exterior, pues ya te pones una máscara, ¿no? Pones la cara al rostro amable, o te enojas, o te defiendes, a veces puedes ser muy agresivo, pero para ocultar tu
miedo, debilidad, ¿no? Más o menos por ahí va, un poco, ¿no? No es tanto esto de que yo cubra a los personajes. Son una característica estética que me agrada y me gusta, ¿no? Los cabellos, luego me decían que había, todos son autorretratos. Y yo creo que esa razón es de que como la mayor parte del trabajo no lo hago con modelo, el primer modelo que tengo a la mano soy yo, me levanto, voy al baño y me veo en el espejo. Y todos los días. Y salgo a la calle y me arreglo y me veo. Entonces, es un resultado, ¿no? Hasta cierto grado inconsciente. Entonces, probablemente sí sean autorretratos, pero hay algo concreto que diga, es que quiero hacer autorretrato. Pues no es algo consciente. Los personajes a los que pertenecen estos rostros, así como sus demás motivos recurrentes, transfiguran a composiciones casi oníricas, donde cohabitan objetos levitando, seres reflexionando en distintos planos o desafiando la ley de la gravedad. Ahora me preocupa y me gusta es el volumen de la forma. El claroscuro, los contrastes de luz y sombra. Y antes era la obra un poco más plana. Ahora ya hay este volumen, hay un primer plano, segundo, tercero, ya hay una profundidad. Y antes era muy plano, ¿no? Me ha traído este tipo de obra, pues si no realista, sí el encanto de la luz, la sombra, el volumen, eso me atrae ahora. Y también esto es parte del proceso, porque si tú te quedas en lo mismo de siempre, pues no avanzas, no creces, ¿no? Es parte del crecimiento, seguir buscando qué hacer. Es una aventura hacer algo nuevo que no conoces. Y a mí me atrae eso, me atrae hasta cierto punto el miedo, ¿no? De repente, ¿y ahora qué va a pasar? Son saltos al vacío. El mundo onírico de la obra de Álvaro Santiago se alimenta de la realidad, de instantes, sucesos, sonidos que provienen de la cotidianidad, pero que son reconstruidos a través de la pintura, la escultura o cualquier recurso que su autor ponga en práctica. Julén Ladrón de Guevara ha dicho que el trabajo de un artista es invariablemente un asomo a sí mismo, pero cuando este artista logra además comunicar, es fácil imaginar que la composición de los elementos y acompañantes de su cotidiana intimidad sea idéntica a la de su obra. Álvaro Santiago ha explorado con los más diversos materiales, prácticamente todas las expresiones de las artes plásticas en gran y pequeño formato. Su producción artística es un legado que forma parte del acervo cultural de varias entidades del país. He hecho 7 murales en Juchitán, en Puebla, en Saltillo, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Morelia. Entonces también es otra vertiente de las que he logrado hacer algo.
A mí me gusta, parto yo de la creación, no nada más de hacer un cuadro, no limitarme en alto y ancho, ¿no? Algo bidimensional. En pequeño formato, dibujo, acuarela, óleo en gran formato, y los murales, que son el más grande, es de 100 metros cuadrados. Y el último que hice fue en Ensenada. Y me gusta mucho. No sufro al pintar. Es una de las características que tengo, que siempre... Yo accedí a la pintura porque me gustaba, eso que quería hacer, me gustaba mucho y me gusta. Cuando estaba en la Esmeralda, oía que Cuevas decía, es que si no dibujo un día se me hace ya muy difícil no estar bien en el día, ¿no? Una necesidad física. En ese momento yo decía, no es cierto, está mal, ¿no? Pero a través de todos los años de que he estado trabajando, se te hace una necesidad física, algo así como que te hace falta algo. Álvaro es un artista disciplinado que disfruta la rutina de trabajo que se impone. Él simplemente disfruta del proceso creativo. Trabajo aproximadamente 10 horas diarias. Desde me levanto temprano a las 7 ya estoy ahí dibujando o continuando con el óleo que dejé anterior que estoy haciendo. Me sigo trabajando todo el día, dejo descansar una pieza. O a veces las dejo y me pongo a trabajar sobre madera, sobre alambre, sobre metal, hago escultura, hago talavera, hago cerámica, hago grabado. Entonces, lo que decía hace rato, no me centro nada más en algo, ¿no? Digamos en obra sobre papel, por decir algo, sino que me gusta mucho. Para mí es un atrevimiento y un salto al vacío hacer algo que no lo había hecho. Cuando pinto, cuando hago una pieza, no voy a representar un evento, no voy a representar un sentimiento, no voy a representar nada social ni político, sino que agarro, pongo la tela, me pongo a dibujar o escojo un dibujo de los que yo hago, de todos los bocetos que hago a diario, escojo uno y ya sobre eso me voy armando, digamos, el óleo. Pongo un personaje y ya sobre ese personaje voy construyendo la historia. La vasta obra que nos ha legado Álvaro Santiago continúa aportando nuevos capítulos para el arte mexicano, porque además ha trabajado el arte objeto, cuaderno de viajes y aún nos reserva otras sorpresas. Ahorita estoy haciendo un trabajo sobre esta corriente que le llaman land art, que es sobre cualquier superficie de la tierra. Entonces estoy haciendo algo así, pero algo sobre unos cerros, algo con la misma iconografía. Entonces, para mí es un reto, una nueva experiencia y poder hacer algo tan distinto que me gusta y me agrada.